Me, only me, sexy me. Me, only me, sexy me. La fiesta no para pena. Se fue la luz. Wey, no. Alan, ¿qué pasó? No ves, se fue la luz, vaya. Eso ya lo sé, idiota, pero me refiero, ¿qué fue lo que provocó el apagón? Bueno, los chicos lo están arreglando. Tardarán en arreglarlo. Por lo mientras hay que hacer algo. Bueno, ya que es temática de terror, contemos historias de terror. Bueno, yo también me voy a poner ropa más cómoda. Bueno, ¿quién quiere ser el primero en contar una historia? Bueno, yo me sé una historia. La siguiente historia muchos la localizan en una pequeña localidad francesa, pero, como todas las demás, el boca a boca ha borrado la pista de su origen. Una niña de 9 años es la protagonista de la leyenda. La pequeña era la única hija de un matrimonio con gran influencia política y una ajetreada vida social que hacía que la niña pasase demasiado tiempo sola. Para aliviar su soledad, los padres decidieron regalarle un perro que podría proteger a la niña en su ausencia. Niña y can se hicieron inseparables. Un día, mientras dormían, la niña empezó a escuchar cómo su mascota arañaba el suelo y gruñía. Para tranquilizarlo, bajó su brazo de la cama para que él la lamiera. Era un código entre ellos para saber que ambos estaban bien. Al día siguiente, cuando la niña despertó, en la pared se podía leer con sangre. No solo los perros lamen, y a su perro asesinado en el suelo. Cuando encontraron a la niña, ella solo preguntaba quién le había estado chupado la mano toda la noche. Cuenta la leyenda que la niña acabó enloqueciendo. Esa no es una historia de terror, observa y aprende. Entonces cuéntate una historia de terror a ver si me da miedo. Está bien, como tu hija plana. El año 2006, un reconocido psiquiatra de Nueva York atendió en su consulta a una de sus pacientes. Aquel día, la joven le dijo que había soñado en varias ocasiones con un hombre al que no conocía. Aparecía espontáneamente en sus sueños, unas veces como protagonista y otras como mero figurante. Era calvo, de cejas muy gruesas y labios muy finos, sobre todo el labio superior, y parecía ser de mediana edad. El doctor dibujó el retrato del sujeto en cuestión mientras la escuchaba, pero no le dio importancia y lo dejó sobre la mesa. Todo cambió cuando, en las siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra pensó entonces en hacer copias del dibujo y enviarlo a varios psiquiatras que eran compañeros suyos, y eso hizo. Unos meses después, comprobaron que el número de personas que habían soñado con ese sujeto no paraba de aumentar y crearon una página web en la que se registraron todas sus apariciones. Los médicos descubrieron que el misterioso hombre aparecía en los sueños de casi 2.000 personas. Sus apariciones eran diversas. Uno de los pacientes aseguraba haberlo visto vestido de Papá Noel.
Otro dijo que le pareció un hombre encantador. Un tercero aseguró que cuando soñaba que volaba, el hombre iba junto a él y nunca hablaba. El fenómeno da lugar a muchas teorías. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de colarse en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más aceptable, sin embargo, indica que ese rostro forma parte de la conciencia humana. Eso no asusta, ni siquiera asusta a alguien. Entonces hazlo, Crucelos, es mejor que yo. Es claro que no eres mejor que tú. Existen diferentes versiones, pero todas ellas tienen un denominador común. Una joven enfundada en un vestido blanco. Cuenta la leyenda que un padre de familia volvía del trabajo a casa por la carretera de las costas del Garraf. Era una noche lluviosa, el frío empañaba el parabrisas y el cansancio empujaba sus párpados hacia abajo. A medida que avanzaba por la carretera, las gotas golpeaban con más violencia los cristales de su coche, que perdía estabilidad en el serpenteante trazado del asfalto. El hombre agudizó los sentidos y redujo la marcha. En ese mismo instante, los faros del vehículo iluminaron la figura de una chica que, empapada por la lluvia, esperaba inmóvil a que algún conductor se apiadara de ella y la llevara a su destino. Sin dudarlo ni un momento, frenó en seco y la invitó a subir. Ella aceptó de inmediato, y mientras se sentaba en el lugar del copiloto, el chofer se fijó en su vestimenta. Llevaba un vestido blanco de algodón arrugado y manchado de barro. Por su pelo enmarañado, parecía que llevaba un buen rato esperando. Reanudó el viaje y empezaron una distendida conversación en la que la chica esquivó en varias ocasiones la historia de cómo había llegado hasta aquel lugar, hasta que llegó el momento idóneo. Con una voz fría y cortante, le pidió que redujera la velocidad hasta casi detener el vehículo. Es una curva muy cerrada, le advirtió. No recibió su consejo y, cuando vio lo peligroso que podría haber sido, le dio las gracias. Ella, con voz cortante y fría, explicó: no me lo agradezcas, es mi misión. En esa curva le noté yo hace más de 25 años. Era una noche como esto, un escalofrío recorrió la espalda de ella y erizó su piel. Cuando giró la vista hacia el copiloto, la joven ya no estaba. El asiento, sin embargo, seguía húmedo. Esta escena se ha repetido en otros lugares de España, como en Mallorca o Báscara. Entra en la puta linterna. Oigan, chicos, me acabo de dar cuenta de que Offender Man está fuera de su habitación. Me cagó en la cara. Enciendan esa puta linterna con un demonio. Se llevaron a Jeff Deshack. Esperen, no hay que preocuparse, él ya está muerto. Además, somos creepypastas, no asusta nada. Tiene razón el zoquete. Vamos a su cuarto. ¿Por qué? Su cuarto es más seguro que el de nosotros. Vamos, pues. Y papi, allá más libre que acá. ¿Qué chingados fue eso? Si hacemos una votación para que alguien salga e investigue de quién tocó la puerta. Por fin dices algo coherente. Tiene razón, Jeff, hay que hacer una votación porque no vamos a estar aquí para siempre. Alguien tiene que salir para averiguar qué es lo que está pasando. ¿Quién vota por Jeff? Sí, igual me decía que la va a votar si le cogía la mesa que yo. ¿Quién vota por Ben? No, no sé, mis hermanos, igual. Decidí de venir. ¿Por qué yo? Porque ya estás muerto. Ay, nada malo que va a pasar, no te pueden matar. ¿Quieres asesinarme, pero que quede seguro y ya, pues, también para que ya tengan un buen saludo. Ah, debieron ver sus buscaradas. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, como ustedes han estado haciendo bromas muy pesadas a nosotros y han hecho muchos destrozos en toda la casa, y ya era hora que tuvieran su merecido. Bueno, primero fue cortar la luz y después decirle a Alan que íbamos a reparar e ir por algo para poder reparar la luz, y después de que contaran sus historias secuestraríamos a Ángeles y aquí así asustarlos con la chica del vestido blanco. Buenas noches, pelito. Buenas noches. Vamos a ver lo de conectado.
Thank you.